Los turistas empezaron a llegar a Buenaventura desde el viernes 12, pero desde antes se activaron los planes de contingencia de los diferentes cuerpos de socorro, al igual que la Policía, la Armada Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Turismo y la Dirección Técnica de Cultura, entre otras entidades. Todo esto dejó como resultado que en esta temporada no se presentaran hechos que lamentar, mostrando un balance positivo. Balance positivo, excelente, los turistas contentos, satisfechos con la atención brindada. Desde ayer se notó esa excelencia, desde la entrada al medio turístico, desde la entrada a la ciudad se puede decir perfectamente, porque en Confenalco hubo muy buena acogida por las personas que recibían a los turistas en Confenalco. En Retén también se vieron satisfechos los que iban al corregimiento número 8. Los que iban a medio turístico, pues ni más que decir, nuestra alcaldesa, la doctora Mavi, estuvo acompañándonos ayer, estuvo incluso despachando turistas a las diferentes playas. La Casa de la Cultura también prestó un apoyo importantísimo con los grupos culturales, con la programación que se efectuó ya en el medio turístico en compañía de Cámara de Comercio. De verdad es un balance totalmente positivo acá en San Cipriano, mucha gente satisfecha, los turistas con ganas de volver, muchos ya se iban hoy, otros iban llegando, acompañamiento total y completo de la Secretaría de Salud, Defensa Civil, bomberos, estuvo por acá incluso la policía también estuvo muy pendiente brindando seguridad al turista y totalmente satisfecho la gente, una temporada de Semana Santa excelente, gracias a Dios. La verdad que nosotros en la Sociedad Portuaria Terminal y Marítimo estamos muy satisfechos por la acogida que tuvo el turismo en el Pacífico colombiano. Ya lo decía el capitán de puerta, nosotros frente al año 2018 tuvimos una ligera diferencia, casi igual de 50 o 100 turistas menos. Fue satisfactorio, las playas se llenaron, Huanchaco, Ladrillero, La Barra, sobre todo hay que destacar un tema muy importante, ¿no? Es que La Bocana, frente a Huanchaco y Ladrilleros y La Barra, tuvo una cantidad de más o menos 10.000 turistas frente a 8.000 de esos otros sectores. Es decir, el destino de La Bocana se está acrecentando. La Bocana requiere hacerle algunas inversiones y estoy seguro que se va a convertir en el primer balneario turístico. De igual forma, la seguridad en cuanto a la prevención de accidentes, tanto en las playas como en ríos, fue todo un éxito. Sí, con los organismos de miembros del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, coordinamos todas las acciones pertinentes para dar la mejor atención al turista de una manera segura y creo que podemos decir que con total éxito culminamos la jornada. La excelente organización y el trabajo en conjunto fueron el común denominador de una temporada que terminó con unos turistas felices y con deseos de regresar a este, el primer puerto del Pacífico colombiano. Hace muchos años había venido a Buenaventura y era una ciudad muy sucia, el mar era muy sucio, entonces la entrada olía muy maluco. Entonces cuando dijeron que veníamos a un paseo a Mahuipi, yo dije, ay, qué pereza, Buenaventura tan sucia. Pero cuando estábamos ingresando, yo fui una de las que dice en la buseta, dije, que qué maravilla, que Buenaventura ya no fuera tan sucio, porque tenía pues en las calles basura y todo, y ahora ya no. Se ve la limpieza, se ve que se preocupan para que la ciudad esté agradable, uno ya entra y ya no huele tan mal. O sea, pues huele a mar, pero ya no huele como a galería como olía anteriormente. Es muy agradable para uno llegar a la ciudad y encontrar la ciudad limpia. ¿Cómo ves la ciudad? Lindísima, la música, la gente es súper amable, de verdad, felicito a Buenaventura, está muy bonita. ¿Cómo les pareció esta experiencia en Buenaventura? Fabulosa, para estar aquí siempre, no queríamos regresar, pero toca volver. ¿Volverían nuevamente? Total, las veces que nos invitan aquí estaremos nuevamente. Bueno, un mensaje para las personas que no conocen este paraíso y puedan venir. Que vengan, es una experiencia fabulosa desde el inicio en las Brujitas hasta cuando salen en los charcos, las cascadas. Y el mejor mensaje es que no los contaminemos, que recojamos las basuras y que podamos disfrutar de esto mucho, por mucho tiempo. San Cipriano definitivamente maravilloso. Siempre que vengo aquí quedo encantado. Me encanta venir aquí, me encanta disfrutar del agua cristalina, de los charcos, de la gente, de la comida. Definitivamente San Cipriano, delicioso, hay que repetir. ¿Recomendaría la ciudad? Totalmente, sin lugar a dudas. Como te decía, la amabilidad de la gente, la calidad del río, como lo han mantenido, la limpieza del agua, la transparencia, es maravilloso, totalmente lo recomendaría, muy chévere.